Hello, you all. I am delighted to share with you the speech of our newly and recently elected Vice President of the Plurinational State of Bolivia. In his allocution, David Choquehuanca explains the foundational principles of the indigenous paradigm to answer the many challenges the COVID pandemic revealed, including responding to savage capitalism. Plurinationality is a civilizing attempt for a post-capitalism role of the state. Our Vice President uses several notions in indigenous languages, but that shouldn't be a problem, because I have published in English his speech with some annotations and explanations of the terms he uses. Also, it is nicely laid out for your enjoyment and awakening. I will share the link in the comments box below, everything in English. So don't forget to subscribe, and also a like wouldn't hurt this video and it will make me very joyous. So see you soon. Hayaya. Con el permiso de los pueblos indígenas y originarios, jefes de Estado, representantes de organismos internacionales, embajadores, autoridades nacionales, con el permiso de nuestros dioses, de nuestros hermanos mayores, de nuestra Pachamama, de nuestros ancestros, de nuestros achachilas, con el permiso de nuestro patujú, de nuestro arco iris, de nuestra sagrada hoja de coca, con el permiso de nuestros pueblos, con el permiso de todos los presentes y no presentes en este hemiciclo. Hoy quiero compartir nuestro pensamiento en unos minutos. Aruski pasip hañana kasaki punira kispawa. Obligación de comunicarnos, obligación de dialogar. Es un principio del vivir bien. Los pueblos de las culturas milenarias, de la cultura de la vida, mantenemos nuestros orígenes desde el amanecer de los tiempos remotos. Los hijos hemos heredado una cultura milenaria que comprende que todo está interrelacionado, que nada está dividido, que nada está fuera. Por eso nos dicen que todos vayamos juntos, que nadie se quede atrás, que todos tengan todo, que a nadie le falte nada. Que el bienestar de todos es bienestar de uno mismo, que ayudar es motivo de crecer y ser feliz. Que renunciar en beneficio del otro nos hace sentir fortalecidos. Que unirnos y reconocernos en el todo es el camino del ayer, hoy, mañana y siempre, de donde nunca nos hemos alejado. El Aini, la Minca, la Tama, la Tumpa, nuestra Colca y otros códigos de las culturas milenarias son la esencia de nuestra vida, de nuestro Ainu. Ainu, Ainu. Ainu no solo es una organización de sociedad de seres humanos, Ainu es un sistema de organización de vida de todos los seres, de todo lo que existe, de todo lo que fluye
en equilibrio nuestro planeta o madre tierra. Durante siglos los cánones civilizatorios de la Vía Yala fueron desestructurados, resemantizados y muchos de ellos exterminados. El pensamiento originario fue sistemáticamente sometido al pensamiento colonial. Mas no lograron apagarnos. Estamos vivos. Somos de Tiwanaku. Somos fuertes. Somos como la piedra. Somos Kalawawa. Somos Cholke. Somos Sinchi. Somos Rumi. Somos Genecherú, fuego que nunca se apaga. Somos de Samaipata. Somos Jaguar, somos Katari, somos Ainos, somos Maurís, somos Comanches, somos Mayas, somos Guaranís, somos Mapuches, somos Mojeños, somos Aymaras, somos Quechuas, somos Hopis y somos todos los pueblos de la cultura de la vida que despertamos nuestro Larama. Larama igual, rebelde con sabiduría. Hoy Bolivia y el mundo vivimos una transición que se repite cada 2000 años en el marco de la ciclidad de los tiempos. Pasamos del no tiempo al tiempo, dando inicio a nuevo amanecer, a un nuevo Pachacuti en nuestra historia. Un nuevo sol y una nueva expresión en el lenguaje de la vida, donde la empatía por el otro o el bien colectivo sustituyen al individualismo egoísta, donde los bolivianos nos miramos todos iguales y sabemos que unidos valemos más. Estamos en tiempos de volver a ser jiwasa. No soy yo, somos nosotros. Jiwasa es la muerte del egocentrismo. Jiwasa es la muerte del antropocentrismo y es la muerte del eurocentrismo. Estamos en tiempos de volver a ser Yambae. Yambae es un código que lo han protegido nuestros hermanos guaraníes. Yambae igual, persona que no tiene dueño. Nadie en este mundo tiene que sentirse dueño de nadie. Y de nada. Desde el año 2006 empezamos en Bolivia un duro trabajo para conectar nuestras raíces individuales y colectivas, para volver a ser nosotros mismos, volver a nuestro centro, al Taipi, a la Pacha, al equilibrio de donde emerge la sabiduría de una de las civilizaciones más importantes de nuestro planeta. Estamos en pleno proceso de recuperación de nuestros saberes, de los códigos de la cultura de la vida, de los cánones civilizatorios de una sociedad que vivía en íntima conexión con el cosmos, con el mundo, con la naturaleza y con la vida individual y colectiva, de construir nuestro Sumajcamaña, de nuestro Ayincausay, de nuestro Sumajacaña, que es garantizar el bien individual y el bien colectivo o comunitario. Estamos en tiempos de recuperar nuestra identidad, nuestra raíz cultural, nuestro sapi. Tenemos raíz cultural, tenemos filosofía, tenemos historia, tenemos todo, somos personas y tenemos derechos. Uno de los cánones inquebrantables de nuestra civilización es la sabiduría heredada en torno a la Pacha. Garantizar equilibrios en todo tiempo y espacio es saber administrar todas las energías complementarias, la cósmica que viene del cielo con la tierra que emerge de abajo de la tierra. Estas dos fuerzas cósmicas telúricas interactúan creando lo que llamamos vida, como una totalidad visible, Pachamama, y espiritual, Pachacama.
Al comprender la vida en términos de energía, tenemos la posibilidad de modificar nuestra historia. La materia y la vida como la convergencia de la fuerza Chachawarni, cuando nos referimos a la complementariedad de opuestos. El nuevo tiempo que estamos empezando será sostenido por la energía del Ayllu, la comunidad, los consensos, la horizontalidad, los equilibrios complementarios y el bien común. Históricamente se comprende la revolución como un acto político para cambiar la estructura social, para así transformar la vida del individuo. Ninguna de las revoluciones ha logrado modificar la conservación del poder para mantener control sobre las personas. No se consiguió cambiar la naturaleza del poder, pero el poder ha logrado distorsionar la mente de los políticos. El poder puede corromper y es muy difícil modificar la naturaleza del poder y sus instituciones, pero es un desafío que asumiremos desde la sabiduría de nuestros pueblos. Nuestra revolución es la revolución de ideas, es la revolución de equilibrios, porque estamos convencidos que para transformar la sociedad, el gobierno, la burocracia, las leyes y sistemas políticos, debemos cambiar como individuos. Vamos a promover las coincidencias opositoras para buscar soluciones entre la derecha y la izquierda, entre la rebeldía de los jóvenes y la sabiduría de los abuelos, entre los límites de la ciencia y la naturaleza inquebrantable, entre las minorías creativas y las mayorías tradicionales, entre los enfermos y los sanos, entre los gobernantes y los gobernados, entre el culto al liderazgo y el don de servir a los demás. Nuestra verdad es muy simple. El cóndor levanta vuelo solo cuando su ala derecha está en perfecto equilibrio con su ala izquierda. La tarea de formarnos como individuos equilibrados fue brutalmente interrumpida hace siglos. No la hemos concluido y el tiempo de la era del Ayllu, comunidad, ya está con nosotros y exige que seamos individuos libres y equilibrados para construir relaciones armónicas con los demás y con nuestro entorno. Es urgente que seamos seres aptos de sostener equilibrios para sí y para la comunidad. Estamos en tiempos de los hermanos de la Panaka Pachacuti, hermanos del cambio, donde nuestra lucha no solo era por nosotros, sino también por ellos, y no en contra de ellos. Buscamos hermandad, no buscamos enfrentamiento, buscamos la paz. No somos de la cultura de la guerra ni de la dominación. Nuestra lucha es contra todo tipo de sometimiento y contra el pensamiento único colonial, patriarcal, venga de donde venga. La idea del encuentro entre el espíritu y la materia, el cielo y la tierra, de la Pachamama y Pachacama, nos permiten pensar que una mujer y hombre nuevos podremos sanar a la humanidad, al planeta y a la hermosa vida que hay en él, y devolver la belleza a nuestra madre tierra. Defenderemos los sagrados tesoros de nuestra cultura, de toda injerencia. Defenderemos nuestros pueblos, nuestros recursos naturales, nuestras libertades y nuestros derechos. Volveremos a nuestro Kapajñán, el camino noble de la integración, el camino de la verdad, el camino de la hermandad, el camino de la unidad, el camino del respeto a nuestras autoridades, a nuestras hermanas, el camino del respeto al fuego, el camino del respeto a la lluvia, el camino del respeto a nuestras montañas, el camino del respeto a nuestros ríos, el camino del respeto a nuestra madre tierra,
el camino de respeto a la soberanía de nuestros pueblos. Hermanos y hermanas, para terminar, los bolivianos debemos superar la división, el odio, el racismo, la discriminación entre compatriotas. Ya no más persecución a la libertad de expresión, ya no más judicialización de la política, ya no más abuso de poder. El poder tiene que ser para ayudar. El poder tiene que circular. El poder, así como la economía, se tiene que redistribuir, tiene que circular, tiene que fluir, así como la sangre fluye dentro de nuestro organismo. Ya no más impunidad, justicia, hermanos. Pero la justicia tiene que ser verdaderamente independiente. Pongamos fin a la intolerancia, a la violación de los derechos humanos y de nuestra madre tierra. El nuevo tiempo significa escuchar el mensaje de nuestros pueblos que vienen del fondo de sus corazones. Significa sanar heridas, mirarnos con respeto, recuperar la patria, soñar juntos, construir hermandad, armonía, integración, esperanza para garantizar la paz y la felicidad de las nuevas generaciones. Solo así podremos alcanzar el vivir bien y gobernarnos nosotros mismos. ¡Jayaya Bolivia!